Otra aventura más con Avianca. Todo ha cambiado, está bien mal el servicio. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para activar el flujo, tome la máscara más cercana y ale de ella hacia abajo. Cubra nariz y boca y respire normalmente. Pase el elástico alrededor de su cabeza y asegúrela halando los extremos. El oxígeno fluirá aunque la bolsa plástica no se infle. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida halando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, hale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia. Todas cuentan con tobogán para evacuación en tierra. 4 de estas están equipadas con balsas para evacuación en agua, ubicadas adelante y atrás. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela, esta puede estar incluso detrás de usted. En el bolsillo del asiento frente a usted, encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa individual asegurada, las persianas de las ventanas abiertas y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos, y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por ley. Gracias y disfrute el vuelo. Your safety is very... Aquí les estoy mostrando lo que dan la aerolínea de Avianca. Dan un sándwich con jamón y queso, unas papitas y una botella de agua. Y te ofrecen café. Eso es todo lo que ellos tienen. Antes de la pandemia era el servicio un poquito mejor. Ahora está peor. Pagas más dinero por viajar y a la misma vez la atención al cliente la tienen demasiado mala. Cuando tú estás en el aeropuerto y te haces el checking in, o sea que te chequeas para subir el avión, tú tienes que hacer una línea y te hacen de nuevo el chequeo. Y si te dan ganas de ir al baño cuando ya estás sentada esperando el avión, tienes que volver a hacer otra vez esa cola para volverte a checar. Y eso está bastante malo. Bueno, yo les aconsejo que deben de viajar. Ustedes saben que American Airlines está yendo allá y también Delta. Y tienen, me han dicho que tienen mejores servicios. Yo lo voy a tratar y si es así, me quedo con las otras aerolíneas. Porque Avianca está bastante mal el servicio de ellos. Y eso no está bien. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal Aventura Daisy. Ustedes pueden ver cómo se ve desde el avión hacia afuera este Nueva York. Aquí llegamos ya al aeropuerto. Estamos esperando las maletas. Bueno, eso es todo. Bye.